Soy José Pepe Clavijo y desde las instalaciones del MISA en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, hoy les traemos un nuevo episodio de Entre Insectos y Bichos. Vamos a hablar en esta ocasión de un animal que es muy llamativo, es un animal que si bien es extremadamente común, muchas personas nunca lo han visto, ¿no? Y cuando lo ven, les despierta muchísimo interés y en algunas hasta temor, cuando es todo lo contrario, un animal totalmente inofensivo. Pertenece al orden Orthoptera, el mismo orden donde están las saltamontes, donde están las langostas, donde están las taras, esos son los nombres como los chebebes, son nombres comunes para este grupo de insectos del orden Orthoptera. Y son unos animales muy particulares porque tienen hábitos subterráneos. Son totalmente subterráneos, la mayor parte de su vida están enterrados, están dentro de la tierra, en galerías que hacen dentro de la tierra, y son animales que en algunas ocasiones pueden causar problemas, tanto en cultivos, porque por ejemplo, cuando alguien siembra en una hilera de plantas chiquitas, estos animales que están en el suelo pueden llegar y comerse las raíces de estas plántulas recién sembrada y acabarla, ¿no? Entonces pueden potencialmente ser plagas agrícolas. Por ejemplo, es muy común ellos presentes en campos de golf. Si bien en Venezuela hay relativamente pocos campos de golf, por ejemplo, en regiones como el sur de los Estados Unidos, estos animales causan tremendos problemas. ¿Por qué? Porque acaban con áreas del césped, que son césped que tienen que ser muy bien cuidados, ¿no? En Venezuela, cuando nosotros comienza las temporadas de lluvia y llueve fuertemente o cuando hay exceso de riego en nuestras gramas, es muy frecuente que ellos salgan. Son animales muy fáciles de reconocer porque, si bien fíjense ustedes, cómo acá se ve fácilmente las patas anteriores, fíjense, son unas patas raras, con elementos muy fuertemente desarrollados. ¿Por qué? Porque esas patas anteriores están hechas para cavar. Esas galerías que ellos necesitan cavar, lo hacen con esas, por eso se llaman patas cavadoras. Fíjense ustedes que cuando uno gira el animal, toda la pata, toda la extensión de la pata es muy fuerte, es como si fuera una raqueta con unos dedos grandes y esa pata lo que le permite a este animal es cavar. Entonces, el nombre común es un nombre muy particular, se llaman perros de agua y siempre, inclusive con nuestros estudiantes, es siempre una pregunta casi que obligada, esto es un dato para los que sean estudiantes de nuestra asignatura, porque les preguntamos, ¿los perros de agua dónde viven? Entonces muchas personas que no hayan revisado bien sus clases, que no hayan estudiado bien, inmediatamente, ¿con qué lo asocian? Con el agua. Y estos animales no tienen nada que ver con el agua. ¿Por qué tienen este nombre? Porque ellos, principalmente en los campos agrícolas, que es donde más fácilmente verlo, cuando ellos están en los surcos y los surcos se llenan de agua, la parte donde están sembradas las plantas, que se llaman camellones, en esos que son una especie de montañita donde van sembradas las plantas, ellos, para no ahogarse, tratan de subir hacia donde están la zona más seca y dejan como un caminito, como parecieran un topo, como los caminos que hacen un topo o los perritos de agua, ¿no? Entonces de allí viene el nombre, pero ellos no viven en zonas inundadas. Tienen que ser en zona seca y el nombre de perro de agua viene de allí. Tratan de huir del agua y por eso es que los llaman así, pero no viven en el agua. Son animales que tienen hábitos tanto fitófagos directamente, fitófagos es que comen plantas, se alimentan, entonces ahí es donde pueden causar problemas porque se comen básicamente las raíces y son de las pequeñas plántulas que están creciendo. Pueden acabarse o, por ejemplo, en el caso de grama, estas gramas pueden verse dañadas fuertemente, ¿no? Sin embargo, hay otras especies que no se alimentan de materia vegetal viva, sino de materia vegetal muerta. Entonces, en este caso, esas especies son absolutamente inofensivas, no hacen para nada ningún tipo de problema. Es también interesante que hay especies que son aladas, que tienen alas con las cuales pueden desplazarse, si bien no se desplazan por largas distancias, pueden movilizarse y esto facilita el encontrarse de los sexos, ¿no? Entonces, en este tema de cómo los sexos se comunican, cómo se logra formar pareja, estos animales
tiene la particularidad de que pueden producir sonido. Ellos tienen las alas, las alas pueden ser frotadas unas contra de otras, y hay áreas especializadas en el área que parece como si fuera una charrasca, como si fuera una estructura con ranura, y al pegar con el otra ala, esa roce produce una estridulación, un sonido que es fácilmente detectado por el sexo opuesto. Son sonidos que son especializados, más o menos con lo que ocurre con las chicharras. Cada especie de grillo, en este caso de perro de agua, los grillos pasa exactamente lo mismo, es un sonido específico para cada especie, ¿no? Entonces, con esta manera se pueden comunicar. Lo otro interesante es que para amplificar el sonido que ellos producen con ese roce de esas alas, ellos construyen, los machos construyen como unas pequeñas galerías, unos pequeños auditorios, unas pequeñas lugares donde el sonido se magnifica. Entonces ellos se quedan dentro de ese pequeño receptáculo o ese pequeño hueco donde ellos producen ese sonido, de manera que se amplifica. Inclusive la vibración puede ser que sea transmitida por el aire, pero también puede ser pasada por el sustrato, por el suelo, ¿no? Entonces, esto también ocurre en otros insectos. Hay insectos que, por ejemplo, con las patas golpean el sustrato y pueden transmitir un sonido que puede ser detectado por los individuos de su misma especie y reconocerse. Eso que está tocando como si fuera un tambor es mi misma especie y voy y puedo formar pareja con ellos. Está reportado que algunos perros de agua pueden, aparte del sonido que producen con las alas, también producir sonido con estas patas, ¿no? Entonces, esto le permite a la hembra detectarlo. Entonces, cuando la hembra detecta, se reproduce con el macho, la hembra cava como pequeña cueva donde coloca los huevos, es muy pequeña la cueva, y luego los tapa de manera de protegerlo contra depredadores. Inclusive, algunas especies, cuando las ninfas emergen, recuerden que estos son también insectos paurometábolos, y la paurometabolia en la fase primaria es la fase de huevo, de desarrollo embrionario, luego viene la fase de crecimiento, que es la de ninfa, y por último viene el adulto. Bueno, cuando las ninfas emergen de esos huevos, las ninfas de primera instancia, las primeritas, que son de pequeño tamaño, las hembras los cuidan. O sea, hay cierto trabajo social de cuidar, de proteger a estas ninfas pequeñas de posibles depredadores. En cuanto al control, bueno, se utilizan desde sustancias que se denominan cebos envenenados, se hacen una especie de pellet con una sustancia que los atraiga para que ellos se lo coman y eliminarlo. También, por ejemplo, es muy común en algunas partes de los Estados Unidos y básicamente fue desarrollado por la Universidad de Florida. Ellos graban ese sonido y tienen unos pequeños parlantes chiquiticos que colocan en el campo, de manera de atraer a las hembras. Graban el canto del macho y reproducen esos pequeños micrófonos, audífonos o parlantes, los colocan en el campo y las hembras salen a buscar eso y entonces caen en unas trampas especiales que les colocan, de manera que copiar el canto de los machos sirve de cebo para atraer a las hembras y eliminarlo, ¿no? Entonces eso ha sido una manera muy práctica de hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienen que utilizar sustancias químicas. Siempre decimos que el uso de plaguicidas es necesario, en algunos casos es esencial. Si no se usan ciertos plaguicidas, es muy poco probable que tengamos la producción agrícola necesaria, pero siempre en lo posible hay que usarlo de forma razonada, y en aquellos casos que no sea necesario, pues simplemente no se utiliza. Esta manera es una manera cultural de utilizarlo, grabando el canto de estos animalitos. Fíjense ustedes también que algunas personas confunden a los perros de agua con los grillos. Si nosotros vemos acá un grillo, como este que estoy tomando acá, fíjense ustedes que es muy fácil ver la diferencia. Primero, ¿qué notan ustedes? Que las patas anteriores son patas normales, son patas que no tienen para cavar. Los grillos no cavan, si bien pueden estar en el suelo, ellos van a través de fisuras que consiguen, pero no son grillos cavadores. Los grillos no cavan. Se esconden debajo de hojarasca, debajo de árboles caídos o en
a cualquier hueco que puedan conseguir, pero no tienen la habilidad. Y eso lo ven ustedes fácilmente porque acá las patas son patas sencillas, son patas caminadoras que no les permiten a ellos cavar. Fíjense ustedes que al igual que los perros de agua, las patas posteriores de los perros de agua y de los grillos son patas también saltadoras, algo muy común, general, en los insectos del orden Orthoptera. Estos grillos son de la familia Grillidae, mientras que los perros de agua, y fíjense que acá tenemos uno muy grande, una de las especies más grandes, no sabemos qué especie es, pero una de las especies más grandes, está, se consiguen frecuentemente en zonas de sabana en Barinas. Fíjense ustedes como también tienen las patas posteriores para cavar, pero a diferencia de los grillos, las patas anteriores son para cavar. Muy interesante también es que, lo crean o no, en esas patas anteriores se encuentran los tímpanos. ¿Qué es un tímpano? Un tímpano es simplemente parte del sistema auditorio, es una membrana que está en las patas anteriores, en esta región que está acá, en esa pata cavadora, están los tímpanos, y eso permite al animal captar sonido, tanto sonido audible, que uno lo puede oír, como también vibracional, sonido que son transmitidos por el suelo, ¿no? Entonces, es muy interesante que estos animales los tienen en las patas anteriores, los tímpanos. Otra cosa que puede cambiar el tamaño, fíjense ustedes, diferentes especies tienen diferentes tamaños. Fíjense, este pequeño grillo perro de agua, grillo tálpide, fíjense ustedes qué pequeñito es. Y recuerden que no todas las especies son plagas. Hay relativamente, el número de especies plagas son mucho menores de que el número de especies que no hacen ningún tipo de daño a eso. Bueno, esto es todo por hoy. Les invitamos a que vean los capítulos anteriores de Entre Insectos y Bichos. Si les gustó este programa, por favor, denle su like y por favor síganos en nuestras redes sociales. Hasta una próxima emisión de Entre Insectos y Bichos.